Hola amigos, bienvenidos a Insert Coin, soy Jaimix y hoy vamos a jugar a Space Invaders 2. No confundir con Space Invaders Parte 2, que ya lo tuvimos anteriormente en el canal y que fue la secuela que lanzó Taito de este Space Invaders. Mientras que este Space Invaders 2 fue lanzado en Norteamérica por Midway. Y no tiene nada que ver más allá de las mecánicas y el argumento hasta cierto punto que es en común, que a fin de cuentas es acabar con invasores extraterrestres. Pero en esta ocasión lo que tenemos es una creación de Bally Midway en la que intentaban llevar el concepto del Space Invaders, pero para dos jugadores. Para ello utilizaban los que son conocidos como máquinas tipo cóctel, que son con forma de mesa y en las que los dos posibles jugadores se colocaban uno enfrente del otro. Como podéis ver ya en la pantalla, pues tenemos que la mitad superior está como al revés, pero se vería al derecho respecto al jugador que estuviera en aquel lado. Sin embargo, aunque tiene esta funcionalidad de dos jugadores, no está limitado a eso y se puede jugar a un jugador y con ciertas peculiaridades. Si jugáramos a dos jugadores, pues uno manejaría la nave de abajo, el otro la nave de arriba. Cada uno tendría sus objetivos propios en tres filas de enemigos que no le van apareciendo. Es decir, la nave de arriba serían las superiores y la nave de abajo las inferiores, las que tendría que acabar. Y a fin de cuentas sería una competición por puntuación, teniendo en cuenta que podemos interactuar un jugador en el juego del otro, es decir, podemos llegar con nuestra nave a acabar con alguno de los enemigos del otro jugador e incluso alguna de sus balas puede impactarnos a nosotros y las nuestras en él e incluso pues eso, quitarle una vida al otro jugador, ya que al estar uno frente al otro, pues digamos que hay interactuación entre ellos. No así con los enemigos que sí van a disparar al jugador correspondiente. Así que nosotros pues vamos a hacer una partida rápida para acabar con una primera pantalla, una primera oleada en el modo de un jugador, el cual se hace exactamente igual, pero solo nos van a aparecer los enemigos que nos corresponden a nosotros, en este caso los de la parte inferior, pero la nave o el anti-extraterrestre del otro jugador va a seguir existiendo, manejada por una rudimentaria inteligencia artificial controlada por la máquina, es decir, se va a mover de forma aleatoria y va a disparar de forma aleatoria, y va a seguir teniendo influencia en nosotros, es decir, sus balas pueden acabar con enemigos que nos están atacando o pueden impactarnos a nosotros y hacer que perdamos una de nuestras vidas. Así que vamos a empezar nuestra partida, metemos el crédito, que me lío. Y nada, aquí pues la mecánica es como la del Space Invaders original. Tenemos que ir disparando, teniendo en cuenta que podemos, con las configuraciones iniciales, lanzar dos balas seguidas. Para la tercera, la bala tiene que empezar a desaparecer, ya sea porque se va por la parte superior o porque se va a impactar con uno de los enemigos. Aquí, si os habéis fijado, ha aparecido un ovni moviéndose horizontalmente y que, según ha ido apareciendo, ha creado una nueva fila de enemigos que sería la fila superior. Pues bueno, esa fila superior se puede hacer más pequeña si mientras está apareciendo dicho ovni, pues acabamos con él. Ese ovni nos va a volver a aparecer, ahí lo tenéis, una vuelta a colocar otra fila de enemigos y ya está, simplemente hay que intentar acabar con todos los enemigos de la pantalla, teniendo en cuenta que como en el juego original, mientras menos enemigos hay, más rápido va. Y que aquí tenemos menos espacio de actuación, puesto que el espacio estaba compartido con el otro jugador, que como veis nos dispara unos balazos que como te despistes, la tenemos bien liada. Y luego, pues nada, lo único, ya estoy aquí con la última vida, lo único, pues nada, tenemos esa parte, esos edificios donde nos viene el número del nivel en el que nos encontramos, que nos sirven de protección, pero que también estando detrás de ellos, pues no podemos disparar. Y nada.
Me ha dado el tiempo a lo justo para explicarlo todo más o menos, pero a fin de cuentas el Space Invaders no hay mucho más que contar, pero queda aquí la curiosidad de este formato para dos jugadores que a buen seguro hay gente a la que le ha sorprendido la existencia, sobre todo porque como secuela conocemos más la versión de Taito. Y poco más que decir, yo como siempre me despido hasta el siguiente vídeo de Insert Coin. ¡Hasta luego!